Sound resumed. Muy buenas noches a todos, ya estamos una vez más en Top Tier. Buenas noches, mi colega y compañero Coto. Muy buenas noches, señor Chess, ¿qué tal? ¿Cómo está esta noche? Bien, 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 aquí he preparado para una nueva noche, las noches mágicas del OLCB. Claramente, pues, con esa magia que nos transmite el fútbol, pues también aquí en Top Tier hay magia y de la buena, ¿no? 9:30 de la noche, en este día especial también para todas las mujeres que nos están viendo. Ah, sí, 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 sí. Sí, felicidades a todas las mujeres. A las que salen adelante independientemente de qué. Exactamente, ¿verdad? Señor Chess, tenemos un partidazo esta noche, ¿no? Tenemos aquí a dos equipos muy buenos, Valor eSports y Phantom Gaming, que se vieron las caras en esta Top 10 por primera vez. Sí, exacto, tienes razón, es la primera vez que se ven las caras estos dos equipos, estos dos que están preparándose ya para lo que va a ser la siguiente partida. Interesante la composición que nos muestra el día de hoy Valor. Me parece que no va a estar Saoko en su lugar, tampoco va a estar Chris, sino que va a jugar Carcelero. Saoko, si no recuerdo mal, es el mid laner del equipo de Valor, ¿no? Estás en lo correcto, es el mid laner de Valor. Para ser no va a estar. Dicen por ahí, Coto te amo. Que dicen que sos el amor de su vida, dice Pipe, y que te extraña. Sí, ahí sigo. Yo también la extraño. Un saludo especial para Pipe, para todas las personas que se están viendo también. Que compartan el stream que acabamos de comenzar, apenitas. Ya estamos, quizás, si no me equivoco, señor Chis, en la fase de Pixie Bands. Corríjame si estoy en lo equivocado. Aún no hemos entrado a Picky Vans, pero ya casi entramos a Picky Vans. Ya casi entramos a Picky Vans. ¿Listo? Bueno, pero antes de... Ya casi lo tiramos. Ya casi lo van a tirar los chicos. Ya estamos viendo indicaciones por ahí del señor juez. Del señor juzgador. El amigo Coto. Del señor que da los Vans. No, que... Y le va a dar Van Hammer a alguien. Bueno, vamos a ver qué sorpresa nos van a dar el día de hoy. Tanto Valor como Phantom. A ver el modo en que van a jugar ambos equipos, en el que se van a desarrollar para esa partida. Ya comenzamos con bloqueo y selección de campeones. Ya entramos a esa fase que es bastante, bastante importante, que de entrada puede determinar una partida. Exactamente, eso, como lo hemos venido diciendo, casi siempre eso es así en el competitivo, ¿no? Aquí es el papel, aquí decimos cómo más o menos van a jugar los equipos. Este es el 50% de lo que nos van a mostrar en la grieta del invocador, nuestras suposiciones, aquí vienen a mostrarnos sus cartas, lo que han entrenado durante la semana. ¿Y cuánto han scouteado al otro equipo? También cuánto han scouteado al otro equipo, ¿verdad? O sea, ¿cuánto han visto del otro equipo? ¿Qué es lo que juega, que conocen? Como el ejemplo ese Van Ayasu, no tenía contemplado en ningún momento. Yo sí ya lo tenía contemplado, ese Van Ayasu. Ya todo el mundo creo que ya sabe que Matthew Murdock es One Trick Pony con Yasuo. No sé si One Trick Pony, pero sí, definitivamente Yasuo es una de sus mejores opciones. Ya lo vimos como tirador, ya lo vimos como carrera superior con ese Yasuo. Entonces es como que mejor no. Mejor le quitamos a Yasuo. Muy versátil. Sí, mejor le quitamos a Yasuo y dejamos de complicaciones ya. Para obligarlo a usar otras cosas. También vemos, mira, de un lado tenemos Jarvan y Sejuani, que son muy fuertes en la jungla. Y también Maokai para afuera, que es carrera superior, pero a algunas personas les gusta llevarlo también en la jungla y funciona. Y otros más locos lo tiran todavía como soporte, que también funciona. O sea, tiene cierta versatilidad, pero su casita, como que su mejor rol es carrera superior, y ahí lo sacaron. Sacan a Gnar, que está un poquito nerfeadito.
Está un poquito cansadito el NAR. Entonces lo sacan de vender el juego. Y a Vladimir, que sin duda es un campeón bastante. También que puedes jugarlo en carril central, puedes jugarlo en carril superior. Te da bastante sustain, te da bastante desgaste en la línea. El daño que puede hacer aguanta muchísimo en esas líneas. Al ser un campeón que no necesita maná y que tiende a recuperarse rápidamente, es un campeón bastante versátil, bastante fuerte. Y deciden sacarlo del juego definitivamente. Mientras ya vemos algunas cartas, Valor ya nos mostró a su carril inferior y Phantom nos está mostrando el Wombo Combo. Así de simple, un Wombo Combo. Sí, como decías, Maokai, un campeón bastante versátil. Vladimir quizás con las nuevas incorporaciones de los ítems, de los cambios a los ítems de los magos, quizás por ahí va, quizás el porqué del ban de Vladimir se ha hecho bastante, está bastante fuerte. Y pues Valorant Sports, teniendo contemplado ya un jungla, creo que va a ir un Bolívar jungla Sí, y su yo digo que botlane. sí. De hecho, me llama mucho la atención ese Bolívar. Está fuertecito, ha regresado Bolívar. Le hicieron unos arreglos por ahí. Riot dijeron: queremos al oso de vuelta, a este oso blanco, oso polar eléctrico. Este Pikachu grandote lo queremos de regreso en la grieta, dijeron. Vamos a darle unos toquecitos. Y pues ahí está. Tocaron un poquito al Bolívar. Le volvieron. Lo engrasaron un poquito porque pudiese estar listo de nuevo. Y bueno, lo estamos viendo ya nuevamente al Bolívar. Otra vez en la grieta del invocador. Con esos arreglos que le han hecho, sobre todo al rugido. Sobre todo al rugido, que es algo muy importante. Porque ahora no solamente es el Fear. Porque antes, si te acuerdas, solo si bien hacía algo de daño, era más que todo como el Fear a los súbditos o a los monstruos neutrales. Para que se alejasen de estructuras, para que evitaras los golpes de estos mientras hacías una entrada, etc. Ahora no, ahora ha cambiado. Si estás cerca, te empuja. O sea, al rugirte en su área de daño, te empuja hacia atrás. Y si estás en el aire, te hace daño extra. Así es como se está jugando ahorita así es como funciona ahorita Bolívar. Y ya vemos los otros baneos. Anivia y Swain. Swain que lo volvieron a tocar en este parche. Le hicieron unos ajustes ahí para que de plano lo utilicen. Y Tristana, que fue un poquito retocada en el parche esta vez para su early, me parece. Me bajaron un poquito el rango en early, me parece que eso fue. Y le aumentaron el daño del salto. Eso fue lo que le hicieron. Así que la pulga hoy es peligrosa. O sea, hoy es peligroso para la gente usar a Tristana, porque se le puede tirar encima a la gente y puede ponerse en peligro a sí misma. Y el otro baneo es Camille. 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 Es Camille. O sea, no tengo que explicar por qué. ¡Upa! Interesante, un set ahí, por ahí. Es raro. Es raro ver un Zed en estas partidas, la verdad. Es algo que. Vos ves Zeds y Yasuos en solo queue. Ves Master Yi en solo queue. Vos los ves a cada rato, todos esos tipos de campeones en solo queue. Pero en modo competitivo, como que ya cambia la cosa. Y es muy, muy diferente. Exactamente, y el último pick de Phantom Gaming es Trundle, el troll. Ser el troll. Sí, bueno, vamos a ver un poquito el modo en que están funcionando, el modo en que están funcionando, en el que van a funcionar las composiciones para ambos equipos. Bueno, igual ya pasamos al pique en el cliente, así que no hay problema. Vamos a ver qué es lo que nos van a preparar estos dos equipos, por qué lado van a querer entrar. Vimos también a Xayah y al Sion que va a estar hostigando, pero un Trundle es muy bueno, muy muy bueno para jugarle al Sion. Porque es de esos campeones que es experto para romper tanques. Sí, como teniendo un poco de minions a la par, es
un campeón que puede derretir los tanques, eso sin duda alguna. Lo hemos visto muchas veces en campeonatos competitivos internacional. Y hoy lo vamos a ver aquí en la pantalla de LOL El Salvador. Las personas que estaban esperando a ver a Kai Sai, no sé si me pronuncia bien así. Kai Sai, ajá. No lo vamos a ver esta noche. Ni no esta semana, probablemente. De hecho, no la vamos a ver hasta la siguiente. Si es que alguien la quiere agarrar. Todo depende de eso, si es que alguien la quiere agarrar. Sí, porque como últimamente Riot nos está acostumbrando a sacar campeones que estuvieran algo fuertes. Esta vez sacó un campeón que quizás está más balanceado que los anteriores que ha sacado. Quizás está más complicado de usar. Es decir, la forma en que la vas a buildear. Porque de eso va a afectar mucho su forma de evolucionar sus habilidades. Entonces, la forma en que va a ir buildeada también va a ser muy importante ahora. Y bueno, también hay notas, hay cambios, hay arreglos en el parche. Tenemos ya un poquito de, ya tenemos la información del parche que salió el martes, ¿no? Me parece que sí. Sí, es de martes, un parche bastante pesadito, no venía bien cargado. Hubo nerfeo en Azir, le redujeron el daño a su Q. Hubo también nerfeo en Galio, muy importante, le aumentaron el enfriamiento en late y también le aumentaron el costo de maná para la Q. Eso es muy importante, va a tomar muy muy en cuenta. Jin, por su caso, bueno, Jin está muy muy atrás. Dame un segundo, Coto, dame un segundo. Está bien, en lo que se regresa, vamos a comentar un poquito lo que he contestado este martes. Y vamos a ver aquí las notas del parche, a ver si me deja mi internet. Como sabemos, aquí salió Kai Sai. Como estaba repitiendo, se tenía un nerfeo a Azir, un poquito le bajaron un poco al conquistador de las arenas, la Q de Azir. Eso salió un poco mal. Ahí también tenemos a Galio, que recibió un pequeño nerfeo y varias reducciones de enfriamiento y costo de maná. Así es, ya regresé. La parita, Jin. Hola, señor Chess. Jin, hola, buenas noches. Jin es el que ha sido también tocado. Al Jin lo bufearon un poquito y le dieron una actualización le hicieron a su W, que ahora va a inmovilizar al primer campeón impactado si ha sido alcanzado recientemente por cualquier daño de Jin o de sus aliados. O sea que si se te tiró encima el soporte y te pegó con su brote mortal Jin, te va a retener, te va a cautivar, te va a retener definitivamente. Y eso va a ser muy bueno para ayudarle, pues, a hacer sus cacerías para poder mantener a alguien agarrado y poder ejecutar mayor daño sobre este o poder iniciarle a ese desde una distancia segura para Jin. Es muy bueno. También hubo aumento en su daño de la pasiva, también tuvo aumento. Y la granada bailarina, que también tuvo su aumento de daño porcentual. Otro que vuelve, bueno, no sé si vuelve, pero si ha recibido su bufeo, es Nocturne. ¿Quién va de mid Valor? Va a jugar Matthew Murdock va a jugar de mid. Carcelero está de top, de Carcelero Superior. En pronto. Entonces, tuvimos Matthew algunos... Murdock va a ser. Sí, Matthew es el va a mid. Sí, medio. O sea, buffearon a Nocturne, buffearon a Love también. Rengar le dieron algo más a la pasiva. Le hicieron una actualización en su pasiva. Le buffearon un poco el daño de la Q. Sí, le buffearon el daño de la Q. Le dieron nuevas habilidades a su E y a su definitiva. Nerfean al Ryze. No sé si nerfearon al Ryze. Sí, lo nerfearon. Le dieron mayor enfriamiento a su definitiva. Y también le dieron. Le disminuyeron el daño esparcido de la E. Ahora es la mitad del daño completo. Y eso sí, le bufearon el daño de la E
al que impacta en su early y termina igual siempre con 150. Empieza de 50 que tenía al nivel 1, ahora tiene 70. Pega un poco más duro, pero el daño esparcido lo redujeron a la mitad. Algo ya a tomar muy muy en cuenta. Ya seguramente estaba complicándole mucho a la gente del Ryze en línea. Entonces, porque si te pegaba, si te marcaba el daño esparcido ya al pegarla a él, el daño esparcido que se hacía, ya te pegaba todo su daño, pues aunque no te pega directamente, ahora no. Ahora, algo así parecido con lo que le hicieron a Zoe. Vuela. Eso es que también creo, También la bufearon creo que un la tocaron esa poquito. parte. Sí, la bufearon un poquito. Vaya, vamos a ver. Shyvana recibe aumento de crecimiento de daño de ataque. Skarner recibe un pequeño nerfeo en la duración del aturdimiento. Ya no dura 1.5 segundos, ahora dura 1.25 segundos. Pero eso es puro 0.25 segundos que ya no tiene. A veces te duelen. Swain fue bufeado. Le disminuyeron el enfriamiento en early a su Q. Su W tiene mayor radio. O sea, la esfera ahora más grande de daño. Bueno, la E solo fue correcciones la que le hicieron. Y su definitiva ahora tiene. Ahora atraviesa a los campeones, excepto el muro de Yasuo y el inquebrantable de Braum. Tristana le bajaron el rango en early. Bueno, en todo le bajaron en todos los niveles le bajaron el rango. Un poquito menos, tiene un poquito menos de rango que antes, pero le metieron el daño a su salto objeto. Es lo que te digo, ahora es esos suicidas. Es peligroso, hay que tener cuidado. Va a ser un kamikaze por ahí. Sí, va a hacer esos saltos hacia adelante y bueno, cosas que pasan, ¿no? De pronto ha muerto un aliado y de pronto ves, ¿qué? ¿Qué pasó? Saludos a Marcelin, que anda por ahí Y de también. pronto tu soporte se queda atrás y no te sigue y pues lo empezás a flamear y. Exacto. Bufearon la contaminar de Twitch, el daño básico de contaminar la E. Bolívar aumentaron su velocidad de la E. Pero redujeron la duración del empujón. Pero ahora va a ser un poquito más rápido. Así que cuidado, cuidado, cuidado con el rugido majestuoso de Bolívar. En el caso de A Bolívar, Zoe, que que lo vamos a por ver hoy. cierto lo vamos a ver en esta partida. Correcto. En el caso de Zoe aumentaron el rango el alcance de la W, su daño y la tasa de crecimiento también. Y la Q, vamos a ver, la Q le quitaron el daño de la pasiva. Su daño de la explosión es el 80%, no es el daño completo, sino que ahora es el 80%, más o menos como lo que pasó con Ryze. Y ya no puede seguir leyendo. Ya no pude seguir leyendo al señor Jeff porque le está cargando el cliente, más a él que a mí, pero bueno. Es porque nos pasamos a la pantalla negra del cliente. No me ha cargado, solo está la pantallita negra. Pero ya leo ahorita, denme un segundo que solamente se hace la transferencia a la pantalla negra. Pero ya va a mostrarnos la. Ya nos va a mostrar a los campeones. Ya nos va a mostrar. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ya nos muestran los campeones, ya vemos las maestrías, digo las runas maestrías, las runas maestras, como quiera llamarle. Ya Las maestras hacemos runas. las maestrías runas. Hubieron más cosas. Bueno, hubieron correcciones a Sion. Ya no podés mejorar un súbdito que tenga varón. Con el estandarte de mando, se lo quitaron. Le bajaron el porcentaje de vida adicional que tenía el gigante cenizo. Le Yo pensé que aumentaron el nunca daño se al podía hacer eso, o sea, GLP de mejorar Dexter. un minion con un estandarte. Un minion mejorado con estandarte. O sea, un Sí, no, minion no, con con el bufo. varón no se podía mejorar. Pero ya vimos que sí se podía. Ahora ya no se puede. Ya no se puede. Le aumentaron el daño al GLP Hextech 800, que es el brazo donde lanzas una ráfaga de hielo que ralentiza. Le redujeron la vida mínima para que funcione todas las bonificaciones del Warmox. Ahora son 3000
ya no 2750. Así que tenés que lograr alcanzar 3000 de vida para que el Warmog sí te funcione. Así que ya no es un ítem prioridad para los tanques. Hoy pasa como tercer a cuarto ítem, me parece. Bueno, hoy sí vamos. Creo que fue más o menos todo lo que está el shooter salvadoreño. Que yo sepa, sí. Creo que sí. No lo sé. Saludos a Saez, que ahí anda en el chat. Hoy no va a jugar, sino que está Matthew Murdock en el carril central. Bueno, señor Coto, denos las palabras de iniciación de esta partida, por favor. Y bueno, comenzamos la partida entre los señores de Phantom Gaming, que van a estar en el lado rojo, y los señores de Valor eSport, que están en el lado azul. Ahí vemos los primeros pingueos en esta partida. Comenzamos, 27 segundos, y pues saludo a toda la gente que nos está viendo. Y uf, vamos a ver si tratan de hacer un invade, tienen a Bolívar, que tratan de conseguir algo. Ahí solo se lleva un poco de daño. Y de risas. Y de risas. Solo, al menos ya tienen ubicaciones donde van a comenzar los campeones, o probablemente lo que piensan. El troll Darkness está arriba. Ya antes se quedó ahí arriba sin su equipo. Dijo: voy yo solo, nada, no quiero nada. No quiero nada No con quiero que nadie. me maten. Sí. ¿Dónde va a empezar Eru? Es bastante interesante eso, ver la opción que Eru va a mantener. ¿Es una pausa? No, no ha pasado nada. No pasaba nada. No ha pasado nada, eso es una pausa. Nos paramos un rato, nos detenemos, podemos ver las mecánicas de tomar café, de la gente que puede tomar. Bueno, si tuviéramos cámaras, y así como en el mundial, que ellos sí pudieron narrar las mecánicas de tomar café de la gente, nosotros no podemos porque pues cada quien está en su casita y eso sería atentar a su privacidad. Y no Pues se nos ya no permite. podemos. Bueno, si nos quieren mandar videos o algo, que nos pasen el pack, van a decir ya. Oye, ¿qué? No. Joven, por favor. Por favor. Saludos a Mario 3929 también, que ya andan por ahí poniendo esas caritas, se los capa capa. Mr. Javi también, bienvenido. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, gente del chat, gentecita del chat. ¿A quién le van? ¿Le van a Phantom? ¿Le van a Valor? ¿Qué andas? ¿Qué andas? ¿Qué andas? ¿Qué andas? Gente, ¿qué Pongan nos su pueden decir? favorito ahí en el chat, coméntenos, díganos a quién le va, quién es su equipo favorito de esta partida, porque probablemente no sea su equipo favorito de la top tier, pero al menos Exacto. en esta partida díganos con quién van, a quién le apuestan ahí, a sus apuestas. Esta partida es bastante importante para los dos equipos. Valor para poder mantenerse en lo alto de la tabla, que se está colando ahí por cuarto lugar. Se está colando y está haciendo una buena top tier. Está ahí bien, bien, bien metido. Y por el otro lado, en el caso de Phantom, necesita salir de la zona baja. Sí o sí, tiene que salir de esa zona. Y Phantom Gaming no es el que está en noveno o octavo lugar, por ahí, por ahí, no recuerdo muy bien. Pero Snow Dragons es el que está en último lugar, si no me Sí, equivoco. está de colita. Los dragones congelantes están hasta abajo. En la zona más baja. Qué feo, bro. Dice, saludos a Dark Dragon Lonnie. Dice, aunque perderá solamente, pero PG dice. Ahí dándole todo su. Va empezando esta partida, ¿sabes? Justo ahorita vamos 0-0 el primer juego. Ahí Como cuando dice. juega la selecta y vos sabés que va a perder, pero siempre la apoyás, así dice. Cabal. Exactamente. Saludos a Dan Cruxis, que dice Valor Win. También Mr. Javi decía PG. Y Mario dice Valor. Ahí están, dice Mario. Valor dice, exacto. Valor Win dice. En este inicio de partida. Pues vemos varios fans ahí de Valor, al menos varias gente que lo apoya en esa noche. Y tenemos empezando la partida, minuto 2. Está tranquilito, ¿no? Está el ¿Vos inicio de la partida siempre se. qué ves, Coto? ¿Dónde crees que va a caer la primera sangre? La primera sangre, pues creo que va a caer aquí en el carril inferior. No lo sé por qué. Lo veo más agresivo de lo normal, o ¿no? De lo que tenían que estar. Tenés una corazonada. Sí, no sé. Eso, o sea, de carry, pues lo veo ahí como bastante agresivos. Más que todos los soportes. Los soportes Si siempre son bien miras. agresivos, fíjate. No sé por qué, pero a eso les gusta la violencia. Les gusta la sangre. Se supone que son los que tienen que cuidar a la de carry y estar ahí pendiente de ¡Ey! ellos, Si cuidar. el otro de carry está muerto, no le va a hacer daño a todo de carry. No, pues eso sí.
Ah, tiene lógica. La mejor defensa de el mejor ataque. Tiene lógica. Si tu soporte es matar otro carry, no te va a pegar. Como cuando Mi Fortuna iba a soporte ahí en la semifinal de la Copa del Mundo. Era el mismo principio. Si él otra vez está Casi muerto. le funciona, casi le funciona. Sí, es cierto. Uy, vemos ahí que Garnes queda con un poquito la mitad de la vida ¡Upa! y el primer Garnes, chao, al carril inferior, que casi intentaban hacer algo, pero viene Bolívar con todo corriendo, agarrando carrera, tratando de agarrar a Yuki, que salió. Lo tenían bastante vigilado, bastantes guardias en esa zona. Aunque creo que lo vio tarde, y pero al final no pasó nada, no se lleva la primera sangre. Seguimos aquí en el marcador intacto, en muerte al menos, porque los minions están bastante igualados también. Bueno, cosas a tomar en cuenta. Bueno, ahí. Uy, Sí, te pero dejo sí, ahí. hoy sí Valorant y Sub se queda ahí atrapado. Vamos a ver si lleva la primera sangre. Choi, que lo empieza a tirar, tiene que utilizar su flash y el curar. Ahora Kaiki es el que queda ahí mal parado, mal posicionado. Tiene que salir de ahí, queda muy tocado. Y él le quema los primeros summoners al carril inferior. Un flash, un curar de Varus. Y Choi, que se lleva ahí unos summoners. Sí, mira, empezamos con carrera inferior, vimos la primera entrada de Xiao, ya tenía muchas ganas de hacer las cosas bien, un Zac bien ejecutado en el inicio del juego, pero OnlySub a tiempo, OnlySub muy presente, sabiendo lo que tiene que hacer, sabiendo cómo proteger a su tirador, quien detiene en el aire y... ¡Upa! Uy, ¡Uy, casi, uy! casi lo llega a agarrar ahí, carcelero. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué casi muere OnlySub? Por un ward, por un ward, por un bendito ward. Ey, la pelea de visión es yuca. Es bien cruda esa pelea de visión. No, no tenés muchos. Esa es la época más escasa de centinelas que ha habido en League of Legends desde que los bronces no usaban wards. No, no, en serio, estoy hablando en serio. ¿Quién, Es la yo? época. Ay, no sé. ¿Yo? Así como, ¿seré yo? como te decía, esa es la época en que hay menos. Centinelas a utilizar, es decir, al principio Uy, solamente que se tienes. viene va Dale, dale. Shuri, que tiene que salir de Valorant el sub, que tira el tornado hacia atrás, no lo logra conectar a nadie. Vemos que Yuki queda bastante tocado, a ver si lo ¡Upa! toca, trata de matar a Matthew Murdock, que tiene que utilizar su flash para escapar, creo que tenía. Y ahí prender el curar también Yuki, que queda bastante tocada, pero Matthew Tocado. Murdock, que quedó en peor posición. Ahora Carril Kaiser, superior. Carril superior, sigue con carcelero. Y Dantes, que va a querer morir, no creo que carcelero tiene que utilizar su flash. A ver si lo logra cazar. Chao, se van a meter bajo la torre, tiene la pasiva. Ahora sí, lo llega contra minar contra la torre. Se lleva la primera sangre en top. Carcelero, también el flash a Chao le quitan. Le ponen la pasiva hoy. Si lo van a tratar de matar, tiene que quitar o por lo menos hacer el intento. Y se lleva Heru el asesinato de esta noche. Ya tenemos un buen countercut por parte del equipo de Valor, que tiene ahora dos asesinatos en su marcador. A ver, a ver, a ver, comencemos por partes. Vamos a ver, bueno, hay un poquito de acción en carril inferior, creo que mejor. Te dejo porque me parece que va a ser Que importante. sigue la acción de Kadif, pero de Kaiki, que queda muy tocado. Vamos a ver si lo que quiere trata de hacer el equipo de Uy, Ya tengo Shulker, los que falló ángulos. la Q Mira ahí. cómo Creo estoy que se hubiera cubierto. hecho un poquito más. Y el ataque Kaiki, que va a morir. Vamos a ver Shulker, que queda muy tocado el curar por parte de Shulker. Iba a sacar petróleo de donde no había nada. Y es Y doble para el queda. soporte. Doble para el soporte ahí, Coto. Achiche, pero sé que había llevado ahí Choik el asesinato y pues careciendo el soporte. Qué bueno soporte. Sos mi ídolo. Qué buen soporte, ¿no, señor Chess? Ahí tenemos Muy, muy bueno, la verdad. Muy, muy bueno. la verdadera vocación de un soporte. Carecer todo lo que pueda. Y un poquito más. Seguimos con las acciones desde la grieta del invocador. Tenemos aquí ya las señoras de Phantom Gaming, que sacan a un poquito ahí de petróleo, un poquito de oro. No lo veía nada claro, la verdad. Ahí se llevó un asesinato doble, pensaba.
y que Shurir se llevaba ahí un asesinato al menos, pero al final no pasó nada. Hoy tenemos a Gero que tiene que salir corriendo ahí, se agarra otra vez, carrera atrás, tiene a Keiki y también está por ahí Shao. Vamos a ver, vienen a soportearlo el equipo de Phantom Gaming. Ahora Shao que tiene que saltar la mordida, que al final lo deja bastante tocado, y Matthew Mordo que está bastante tocado también en el carril superior. Empiezan los golpes y está Carcelero haciendo bastante daño, aunque Darnex se recupera bastante rápido también. Mira, te voy a decir unas cosas. Ya que no pude explicar anteriormente lo de la primera sangre, lo voy a hacer ahora. El problema fue que creyeron que era muy buena idea hacer un dive a un Sion. Así te lo voy a poner, así de simple. Te lo voy a decir así. Creyeron que era lo mejor. La verdad es que no se percataron primero en revisar si Eru andaba cerca o no. Para una posible llegada. Segundo, ¿dónde está tu control de masas si vas a hacer si vas a hacer algo como eso? O sea, tenés que anular el hecho de que Carcelero pudiese hacer las cosas. Bueno, te voy dejando. Uy, vamos a ver que carrizo y medio y que tratan de matar a Yuki, que queda ahí trocado. Y ahí la marca de lo que se lleva el asesinato es el señor Matthew Murdock. Una muy buena incorporación por parte de Hero. De Kali también, que empieza el golpe en el Kali inferior tratando de hacer algo. Shoik, que se come un par de golpes de la torre. Al final no queda a más. Solo que Only Sub está bastante tocado. Y en el Kali superior tenemos a Darnes y contra Carcelero. Pelea de tanque, ¿no? Aquí es como pelear, Pelea verlos de pelear Metapods. eternamente. Esas peleas de Metapods. El subyuga funcionándole muy bien a Darkness. Bueno, te mencionaba. Primero que nada, eso es un error muy grande. Porque no le aplicas un control de masas a un Sion. Segundo, te metes demasiado. Y no te das cuenta que la torre te pega muchísimo ahorita. No habían súbditos tampoco que te protegiesen. Y hay acción del carril inferior. Seguimos haciendo el carril inferior y tenemos a Valor Nelson, que ni siquiera es nivel 6. Viene ahora el teleport. Tiene Shuri la definitiva. Vamos a ver si la tiene que ocupar. No está al alcance de y viene ahora. Se tiene que utilizar el flash para salir de ahí. Carcelero, que era imparable. Su definitiva no lo iba a conseguir atrapar a alguien. Al menos gastó un flash, aunque también tuvo que quitar, sacarse un teleport de la manga para hacer que sus compañeros no murieran. Y ahora Yuki, el que está en problemas en el carril medio, lo van a tratar de atrapar. Está muy, muy inutilizado. A ver si Matthew Murdock llega ahí. Por ahí también llega. Se saca una definitiva. Ahora Shuri lo tiene muy tocado. Vamos a ver si Shoik se lleva un asesinato. Lo tiene, sí. Y es el soporte otra vez que se lleva el asesinato. Y Shuri, el que cae a manos de De Chao. Shoik. De No, Chao. no, No, cae fue de Shao, mano de Shao. Chao. Y sí, ahora Hero que va a tratar de pegar ahí el zombie. Lo logra atrapar bastante bien. Y ahora Hero, vamos a ver la definitiva, que no lo logra salvar. Ahora también Matthew Murdock, que queda ahí con muy poca vida. Vamos a ver qué es lo que quiere intentar hacer el equipo de Valor. Matthew Murdock, que está ahí con nada de vida Suena y peligrosa, suena peligrosa. está atrapado. A ver qué es lo que hace. Está atrapado, a ver qué es lo que hace. Y tiene la definitiva, se la lanza a Chao. Shao. Shao. Y pues con la pasiva se salva. Y ahora el equipo de Phantom Gaming empieza a tomar ventaja. Esa skin se la tuvieron que dar a los minions, dice por ahí. Yo no sé, yo lo estoy leyendo. Yo solo estoy leyendo. La muerte es el mejor CC. Sí, pero si no puedes matar, si no la alcanzas para quitarle la habilidad que te puede hacer un control de masas y te haga mucho daño, es mentira. ¿Qué está pasando aquí, doctor García? Hay muchas clown parties, hay bastante peleas por todo el mapa. No se están dando cuenta de sus niveles de vida, de si van a aguantar, si no van a aguantar el daño. No, están simplemente dándose de garrotazos y no es que los carrileros superiores tengan mucho que ver en eso, sino que. Menos Darkness no ha hecho. No ha aparecido en batallas más allá de lo que fue la primera sangre. Solo está en duelos. Él uno contra uno. Él es pelea sin camisa. Eso es su trabajo, es lo que él quiere. Pero por lo demás, Yuki, pues. Bueno, te cuento algo después porque ahorita viene Eru. Sí, tenemos aquí en el carril superior. Vamos a ver lo que trata de atrapar. Empiezan a hacer el dive bajo la torre. Dando que queda un básico en el carcelero, que se encarga de hacer lo posible. El golpe de la torre. Ahora sí, Yuki es el que se encarga de llevarse el asesinato de la definitiva para tratar de escapar.
al final es en vano, pero el carril es in medio, está expuestísimo. Y la torre que está muy tocada, está a punto de caer. A ver cuál es la torre que cae primero, el carril central o el carril medio. El carril inferior, estamos ahí. Xiao que no tiene pasiva, ¿qué es lo que va a intentar hacer el equipo de Phantom Gaming o el equipo de Valor Esports? Viene la definitiva, la lluvia de plumas de Choi que no consigue hacer retrasar al equipo de Valor. Y Hero que empieza a recuperar bastante vida y vuelve a la carga el equipo de Phantom Gaming. Quieren tirar esa torre como de lugar. Están hostigando mucho la torre de Shurir, que no tiene una buena clear wave. Está sufriendo bastante para tirarla y va a caer la primera torre de la partida. Al equipo de Phantom Gaming con un muy buen push en el carril inferior. Bueno, vemos que están haciendo un buen trabajo en los carrileros inferiores, presionando muchísimo también. Yuki haciendo de la suya. Y bueno, es más acción porque la marca de muerte es... ¡Opa! ¡Ya van dos! La marca de la muerte ahí tratando de quitarle la definitiva. Ahora viene Hero, que lo que traba de cazar por ahí, pero tenemos la cámara en carril superior. Sí, que no le importó, no le importó que Hero se acercase ahí sobre la zona central, la verdad. Sí, no. Y así vemos que Hero, bueno, carcelero ahora, a saber, de igual a nivel. Está preparando un gank más de un mundo que tiene muy poca vida, la mitad prácticamente. Hoy sí, se queda muy tocado. Y yo quiero decir que viene por ahí, Xiao, que no tiene mucha vida, tiene que salir ahí el flash para escapar. La redención de Kaiki para caesear. Para caesear, exacto. Vos lo viste, tenía malas intenciones. Kaiki ahorita está inflándose. Tiene 3 asesinatos, 4 asistencias, no ha muerto ni una sola vez. Lo que no sabía es que Choi es el soporte en esta partida. Él es el soporte en esta partida. Cambiaron los papeles. Bueno, está haciendo una buena partida Phantom, te lo voy a decir así. Está aprovechando las escaramuzas, las peleas así bien salidas de la nada que se están realizando en ese momento. Valor aprovechó muy bien Xiao esa movida sobre carril superior donde logran, si bien es cierto muere Darkness, que ni modo muere, o sea, muere bajo torre, no puede nada más que hacer, pero le regala un asesinato a su carrilero central. Ahorita el problema que tenemos en el lado del Phantom es que Yuki está fallando muchas definitivas, está tirándoselas a sí mismo en el aire. Si bien es cierto, entiendo que quiera calcular la aparición de Matthew, pero Matthew directamente hace definitiva y regresa a su sombra. Es decir, no es más una definitiva quizás como para desgaste que como para completar un daño completo, más bien para completar el asesinato, sino que está solamente desgastando con su definitiva, debilitando a Yuki para después seguir pokeando y poder acabarlo con solamente su daño, de sus shurikens, de su daño normal, de sus autoataques y todo eso. Al menos es lo que me parece a mí. Sí, no, exactamente, creo que es eso, ¿no? Es debilitarlo y hacer que gaste su definitiva para que no la pueda gastar en él más adelante. Porque creo que es lo que busca en este momento el equipo de Phantom Gaming, ahí haciendo un poquito de caramuza, buscando el momento oportuno para atacar. Ahí vemos el cambio de línea y ya está el equipo de Valor cambiando a carril superior. Vemos ahí que empieza a hacer bastante daño Yuki. Y el equipo de Valor vuelve a la carga. Vamos a ver Darnex, que no tiene la torre. Tiene la torre de su favor. Choik, que queda ahí. Todos tienen una marca encima. Es la marca de Zed, si la ven por ahí. Es la marca que los... creo que les da un poquito más de daño a Zed, si no me recuerdo mal. Y hoy vamos a ver Matthew Mordo, que hoy sí le tira la definitiva. A ver lo que puede hacer. Y Yuki ahora se lleva el asesinato. Es... que queda ahí muerta en el carril medio. Y en el carril superior están... ahí un 3 contra 1 y vamos a ver qué es lo que sucede. Ahí también el carril inferior haciéndose de golpes, Darnes contra el carcelero y empiezan a golpearse bastante. Carcelero pues es un tanque, no, Sion es quizás la perfección de tanque en estos momentos. Sí, los dos son Metapods, punto. Uno de los dos se va a bajar así de fácil. El carril central me parece que Yuki, no sé, pero la gente que juega el carrilero central me podrá decir. Choik tiró la definitiva antes de tiempo y no la tiene, como creo que la tenía ahí, sin la podía haber no utilizado y salir bien librado del boom
Sí, porque Corporación de Hero. lo que pasa es que Eru ya se había convencido en no lanzarse. Ya había decidido, tomado la decisión de no tirarse, de agarrarla tranquilo, de retroceder. Cuando vio a Yolen quebrantar, le dijo: no, mejor no, no conviene, porque van a Pero nublar va a mucho caer la su. torre de Kari superior. Ahora sí, viene Matthew Burdo que se va a meter en medio de a tratar de matar a Joy, que tiene un golpe de la torre, se vuelve otro golpe de la torre que lo deja muy, 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 con muy poco vida. Y ahora es Hero que están haciéndose ahí de golpe, cae en la torre de Kari superior. Y Bueno. Hero que está bastante muerto. Ahora viene Carcelero, quiere hacer algo ahí, no lo logra atrapar. Ahora es Shao que también llega por ahí, el salto que cae encima de Carcelero. Y están cazando a Carcelero que es imparable, sale corriendo de ahí. Queda ahí muy tocado el equipo de Valor y el equipo de Phantom Gaming aprovechando su ventaja. Va directamente al Heraldo ahora mismo. Si sí, no le importa ahí el escurridizo llevarse también su propio bocadito de la comida. Mira, el problema aquí fue Matthew. Matthew se lanza al frente. No sé si tenía ya su definitiva, me parece que no. Pero se lanzó muy peligrosamente al frente. Ahorita ya Tratan están de peleados. El robar, a ver norte si lo lo dejó. logran robar. Están tratando y se lleva a Leardo la grieta. Van contra Shoy, le ponen el prender también ahí. Al final se lo lleva con la marca. Lo logra cazar ¡Upa! ahí Kaiki, que está muy tocado. Carcelero que sale ahí, no lo pueden asesinar. Darne se va a morir. Matic, hoy con la forma muerta lo logra matar. Ahí llega Geru también, a ver si lo logra hacer algo. Y Yuki empieza a golpear y se lleva un asesinato. Poco de amor que se ponen a darse ahí por llevarse un heraldo. Shao que tiene que salir de ahí lo más rápido posible. El flash, el salto para salir. Y hoy Geru Aquí se muere. queda a la casa, va a la casa, No, no quiere se matarlo muera. como de lugar. El tilt ahí es un factor importante. Sí, hay bastantes detalles. Esa vez sí utiliza bien su marca de la muerte, Matthew. Pero muere en el intento, muere en el intento. Y también tenés que ponerte mucho, tomar mucho en cuenta en eso de que le estás dando asesinatos a una Xayah que si le permite crecer en juego tardío, te va a ver y te va a explotar. Así de simple, te va a ver y te va a explotar. Tenés que tener mucho cuidado con eso. Me parece que Zed sigue siendo un campeón poco versátil si realmente no está sacando la ventaja que pudiste haber sacado en el juego temprano contra Orianna. Más que todo que Yuki al principio no tenía el reloj de arena de Sonic. Se había tirado directamente para ese eco de Luden. Sí, es cierto, tiene bastante daño, les da ahora ese tomo en la página perdida que le da muchísimo cada vez que sube nivel para sustain, pero me parece que también tienes que ponerte a pensar, es un Zed. No lo puedo fidear, no le puedo dar asesinatos con su marca de la muerte porque va a crecer demasiado y va a terminar siendo un problema a la larga en el juego medio. Entonces, lo mejor es priorizar un poquito esa protección. Hoy ya tiene el reloj de Sonias, obtuvo unos asesinatos también en ese movimiento hacia el carril inferior donde está tomando ventaja Phantom. Eso es importante y te dejo que creo que va a haber acción. La verdad están ahí un poquito con la visión, no los veo peligrosos, pero están juntándose mucho ahí por el dragón, a ver si logran hacer una pelea. Hero que queda más posicionado, empieza ahora Kaiki y entra con todo y salta encima. Carcelero que se va a encontrar ahí. Vemos la pelea de Karim, viene la redención. El saltemos de Shao que es para nadie. Ahora Carcelero que queda asesinado, pero queda muy expuesto el equipo de Phantom Gaming. Se asesina todo doble para Yuki. Pero con perdón para Shoei, que ahora el equipo de Phantom Gaming a presionar en el carril central a llevarse al menos una torre. Por ahí, Varus que está teniendo problemas para alcanzar y tener ahí una posibilidad de hacer bastante daño. Es una pelea en un punto cerrado muy peligroso. Tenés una Orianna, siempre va a ser muy peligroso estar peleando de esa forma. ¡Upa! Directamente Barón Nashor. Directamente Barón Nashor. Y la marca de la muerte nuevamente. No está funcionando esa marca de la muerte. ¿Por qué? Porque esa vez el objetivo fue Darkness. No fue Choic, no fue Yuki, fue Darkness. ¿Quién es Darkness? Es el tanque del equipo. Es el que te va a aguantar. Es el que tiene la posibilidad de recuperarse más rápido, que tiene más vida, que tiene más defensas. Sobre todo cuando utiliza su subyugar. Cuando te muerde, o sea, te va quitando defensas. Él va creciendo en eso. ¿Explotó la marca? Sí. ¿Lo mató? No, no hizo casi nada. O sea, estaba débil, aún así no pudo matarlo. Terminó muriendo a manos de Choic. Choic obtiene otro asesinato más. Están desapareciendo a Sion. Y eso sí, estaba leyendo ahí un comentario de Lalo, me parece bastante, bastante interesante.
Yuki pudo haber ido con Exhaust en vez de haberse ido con curación. Y yo creo que estoy de acuerdo. O sea, es un Zed, es un campeón que sí, es cierto, tiene muchísimo daño y todo. Pero con la extenuación, si te hace una definitiva y le metes la extenuación, reduces un montón el daño. Eso es muy, muy importante. Y también te da la oportunidad de en ese momento que le tiene la extenuación, puedes combiar un poquito más fácil para obligarlo, ya sea a moverse de sombras, quemando sus W o utilizar sus destellos. Que también es algo que te va a dar mayor cobertura, mayor seguridad. De juego como un mago que sos bien débil de HP, que tenés muy poca HP, que tenés muy pocas defensas y que un Zed te va a explotar. Si te hace el combo completo, te va a explotar sí o sí. Así de simple. Pero con una extenuación bien pudo haberse protegido. Sin embargo, decide venirse con una curación, la cual es anulada con el ignición de Matthew. Entonces hay que pensar un poquito en eso, más o menos. Y un poquito pienso, pero ahorita viene el equipo de Baron Esports a tratar de hacer algo de daño. Se va a quedar ahí, viene el Chele por ¡Opa! parte de Darnell. Cae muerto. Y el daño es como una por parte de Choi, que trata de salir de ahí. Hero, que tiene la definitiva, se lleva un asesinato doble Zed, que llega tarde a la fiesta. Carcelero, que con su forma muerta trata de hacer algo. Cae, que queda ahí, queda muy tocado el curar también por parte de Shoik. Empiezan a hacerse el varón, cae bastante rápido. ¿Qué es lo que intenta hacer el Zedava? Se lo trata de robar, no, pero viene la marca. Se va a llevar un asesinato doble, al menos la máxima cantidad de personas muertas posible. Se lleva una doble, al menos ahí en el varón, y tiene que salir de ahí corriendo al cariño inferior, porque ahí el heraldo de la grieta está haciendo destrozos en la torre de Tier 2. ¿En qué momento citaron ese heraldo? No lo vi. Lo obtienen carrera central, obtienen carrera inferior también. Me parece que la primera del central, no lo habían matado, sí. Sí, ya habían tirado la torre del central hace como unos 10 minutos. Cuando tiraron cuando hicieron la pelea en el dragón, Ajá. en el Ah, que yo solo casi pasaron a terminaron, matarla. ahí se llevaron a tirar la torre. Ah, entendí. Y de Entonces, una sola vez esa. al heraldo. Ajá. Bien pudieron, está leyendo también ahí en el chat que están diciendo, bien pudieron haberse ido directamente al barón después de haber hecho ese, creo que fue exterminio, y si no, pues solamente había quedado uno. No mucho, no me acuerdo. Pero, y se llevaron un. Sí, se llevaron un dragón de las montañas, pero bien pudieron haberse llevado antes ese barón Nashor. Le sale muy bien el barón Nashor, a pesar de haber perdido a Choi, que a pesar de haber perdido a Kaiki. Porque justo a los dos logró agarrarlo Matthew, pero aún así me parece un buen varón de su parte. Tomaron asesinatos, está creciéndose Xayah, está creciéndose Orianna. Y es lo que te digo, o sea, sí, el Zed puede tratar de explotarte, ok, pero en el camino puedes explotar primero. Y tienes que tener mucho cuidado. Sobre todo Yuki está pegando esas ondas de choque. Ya dejó de enfocarse en tratar de parar a Zed, sí o sí. Hoy sí está enfocándose en ondas de choque en donde están más aglomerados el equipo de Valor. Eso es un problema para ellos. Y le están haciendo la presión en la partida y podrían terminar perdiéndola. Exactamente, tenemos aquí a Shoy, que está tratando de tirar la torre de cariño superior. Empieza a golpear, y la torre que cae en los escudos que le pone esa Hannah. Valor Only Sup empieza a poner escudos a diestra y siniestra, y cae la torre de cariño inferior, cae la torre también de superior. Carcelero, que ni siquiera puede parar a darle, le empieza a pegar, pero no le hace casi nada de daño. Y los minions que están haciendo muchos estragos. Kaiki también ahí, que sigue un golpe de la torre nada más. Los escudos de Hannah ¡Upa! protegiendo todo lo que ¡Mordor! pueda. Mateo Murdock, que se va a meter ahí, que no lo logra hacer nada. Y No el final entró, no puede es entrar. O sea, no puede ni entrar Matthew. Es lo que te estoy sí, diciendo, no puede entrar. Choi ¡Upa! tiene mucho daño en la onda de choque hoy, sí, por parte de Orianna, que la pega a dos jugadores del equipo de Valor, y están muy, muy, muy mal disposicionados. Están con mucha desventaja el equipo de Valor. Y es lo que tiene que hacer ahorita, empezar una pelea. No, creo que no, pero empieza Choi, que cae también ahí Hero. Empieza a tratar de matarlo con todos los poderes. Choi, que viene la redención también por parte de Mario Mundo, que tratar de salir de ahí. Se va a meter en medio Choi, que lo tira la mano, que sí, se lleva el asesinato. Tiene que salir de ahí Xiao también. Uy, lo logra atrapar la definitiva por parte del carcelero. Se lleva un asesinato doble ese Zed, que empieza a querer carrear este equipo. Dice, yo me lo echo a los hombros, no se preocupe. Logró hacer airoso Matthew de esa.
La verdad que sí aprovecha muy bien su marca de la muerte, ya que ya no tenía su tormenta de plumas Choic, y me parece que tampoco le salió muy rentable utilizar esa tormenta en ese momento. No recuerdo que realmente haya impactado tanto en la teamfight. Quizás me equivoque, pero recuerdo que no, porque al final Only Sub explota, pero por otro lado. Sí, es simple, explota por otro lado, que recibe demasiado daño. Pero por el lado de no sé, yo creo que debería de aguantarse un poquito más esa tormenta de plumas Choy, porque él no tiene un. Ya no, yo recuerdo que ya no funciona la Silver Sash, el Fajín ya no funciona para quitarse la Marta de la Muerte. Y no tiene la posibilidad de tener un ítem que le permita vivir ahí. Lo mejor que pueda utilizar ahorita o buscar para poder mantenerse con vida es el Ángel Guardián, que es lo que le podría funcionar. Entonces yo creo que tiene que aguantar un poquito más esa tormenta de plumas para tratar de evitar. Porque Mordok sí o sí va a ir por ella. Es la que tiene menos posibilidades de sobrevivir. Porque Yuki ya tiene un reloj de sueños. Exactamente, y lo vimos y lo confirmaron llevándose un asesinato doble ahí. Matthew Murdock es el que empieza, quizás tener un problema más grande que separa a Phantom Gaming de poder hacer mucho más daño, ya que dos de sus carries podrían caer fácilmente por Matthew Murdock por su definitiva, por el daño que está haciendo. 29 Es un minutos asesino. la partida. La partida sigue en curso. Es Qué la rápido partida hemos llegado a que 30 minutos. Qué rápido hemos llegado a los 30 minutos. No lo he sentido. Yo pensé que iba menos. Al menos sí sé que 20, pero sí pensé que era menos. Ahí está la marca que mencionas, una espadita sobre Choic. Tiene una marca ahí bien bonita sobre su cabeza. También ese doble que sí le funciona a Matthew, pero te digo, no. Yo creo que hay mejores campeones para hacer, si quieres jugar un asesino, uy, si quieres jugar un asesino, creo que un Neko está funcionando bien ahorita. No estoy sí, seguro. pero hoy tenemos acción, el calibre inferior viene, ahora carcelero, el teleport también por parte de Valorant, el sim que hoy si quiere hacer definitiva bien la redención a todo el equipo, le va a caer a todo el equipo y si tratan de llevar a Chur, que está muy tocado y se lleva un asesinato triple, ese Yuki que gasta todos sus summoners, pero al final se lleva algo Yuki que iba a tratar de llevárselo, se lleva el asesinato cuádruple. Exterminado el equipo No lo cuento de. como cuádruple. What? No lo contó ¿Qué como cuadra, pero Ríos sad. ahí sabe lo que hace. Entonces ahora, Para mí, en eso mi señores, corazón fue señores, señor cuadra. Chess, ganó Upa. conmigo. Victoria para el equipo de Fartuki. Dialo conmigo, me dice, y ni siquiera tengo una señal para decirlo. Dios, no entiendo por Perdón, qué. me emocioné. No entiendo por qué me sube el volumen de golpe. Me No, no lo puedo emocioné. arreglar. Bueno, Phantom que gana su primera partida, se lleva una partida muy bien hecha. Al final, Matthew no pudo entrar, no pudo entrar, no tuvo la posibilidad, no tuvo posibilidad alguna de entrar en esa última teamfight. Los empujaron muy bien. Choi, que estaba muy atrás, como para que Matthew realmente intentase lanzarse sobre él. Se hubiese sido demasiado peligroso si lo intentaría. Era una decisión muy. Quizás lo mataba. Quizás no. Creo que era eso el pensamiento, porque no había recibido mucho daño Choi, que estaba full vida, había retrocedido bastante bien después de haber utilizado su tormenta de plumas. Al final el equipo no aguantó lo suficiente como para seguir adelante. Yuki se creció, Choi, que al final dejó de ser el soporte y se acordó que era el tirador y empezó a obtener asesinatos. Shooter y Only Sub fueron presionados desde el inicio del juego, no tuvieron mucha oportunidad para presionar algo. Xiao apareció en el carril inferior también. De pronto fue bastante insistente Xiao sobre el carril superior para darle la mayor ventaja posible a Choic, para que Kaiki se fidiara, porque Kaiki se fidió al inicio. Sí, sabemos que no quería fidiar a Kaiki, pero bueno, el soporte se Cosas fidió que al pasan, inicio. cosas que pasan. Sí, cosas que pasan, esas cosas se dan, vos sabés. Kaique obtuvo 3 asesinatos al inicio del juego y entonces fue un dolor de cabeza. La presión del carril inferior fue muy importante, a pesar que Darkness empezó al inicio a perder. O sea, el inicio del juego Darkness perdió contra Carcelero. Carcelero lo estaba pokeando demasiado. Obtuvieron 2 asesinatos en el inicio del juego, uno para Carcelero, uno para Eru. Y parecía que iba a poder llevar bien la partida, Chat es mucho mejor. pero Trundle
el juego medio, ¿Sabes qué te hubiera dicho yo? sí o sí, le estaba destruyendo al Zion. No lo podía aguantar, lo vimos en el carril inferior, en ese empuje que estaba literalmente pegándole al inhibidor y ignorando totalmente carcelero. Al final, una teamfight que le sale muy beneficiosa al equipo de Phantom, les termina dando la victoria. Me parece que hay que ver qué va a hacer el equipo de Valor para el segundo juego. Nosotros nos vamos a una pausa en este momento. ¿No es así, Coto? Exactamente, una pausa para refrescarnos y que se nos aclare la garganta un poquito. Empezamos dentro de unos instantes en lo que los equipos se ordenan y los jueces están ahí Y en la VAL. nosotros también nos arreglamos aquí en la cabina, ¿verdad? Obviamente, obviamente. Tenemos que entrar a la sala, tenemos que poner el espectador, estar preparado todo. Pero antes de irnos a los comerciales. Cositas técnicas. No, claro, nosotros ya sabes, cositas puras técnicas. Pero antes de irnos para los comerciales, vamos a darle un agradecimiento a la gente que nos apoya, que nos está patrocinando la Top Tier, gracias a Aeon Computadoras, a HyperX, a Ignite Arena, a Royal Roach, también a Frikisismo, que por cierto ya está el artículo de la fecha número 5 de la Top Tier, y a TVX. Muchas gracias a todos ellos. Y hoy sí, Coto, vamos a la pausa. Nos regresamos en unos instantes. Ya volvemos. Adiós. Sound muted.